Pepe. Estás bellísima. ¿Y esa carita, mijo? Nada. No te pones. Es por la boda de Paula, ¿verdad? No quiero volver a hablar de Paula. Nunca más en mi vida. Lo mejor siempre es sacar toda esa maraña que uno trae dentro de la cabeza. Hijo, no entiendes. ¿Qué pasó? ¡Pepe! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Nada, nada, tranquilo. ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas? ¿Qué te ayudo? ¿Tu chamarra dónde está? ¿Chamarra? Sí, la que traías en la ¿Para mañana. ¿Qué la quieres? ¿Y dónde está mi chamarra? No sé. A ver, lo que pasa es que voy a ir a la tintorería y me acordé que tu chamarra estaba un poco sucia. Estuve marcando toda la mañana, ¿por qué no me contestabas? Mi teléfono. ¿Qué? Dejé mi teléfono. ¿En dónde? Mi celular. Esta es mi chamarra. Voy yo te la ella. Traigo. ¿Dónde está? Yo te la traigo. No, pero pues yo voy. ¿Tú para qué? Pues te acompaño. ¿Dónde está? Pero pues ¿y para qué quieres la chamarra, la tintorería? No, me voy a arreglar. Hija, ¿qué tienes? ¿Te sientes bien? Estoy bien. ¿Dónde estabas? Estaba con Pepe. ¿Hablando con Pepe? Sí. Pero no te preocupes. Ya fue la última vez. Fue la última vez. Ahora lo importante es que me tengo que casar. Por favor, quita de la oración la palabra tengo, ¿sí? Sí. Mi amor, te apoyo en lo que sea, aun si tomas la decisión de echarte para atrás. Aquí estoy. No, papá, quiero hacer las cosas bien. No, no puedo pensar en mi vida nada más o en lo que queda de ella. Quiero pensar en la vida de mis hijos cuando yo no esté. Entonces, voy a... Las llaves te las voy a dejar. Me voy a cambiar. Por favor, dile a Marcos que... Mueva el food truck para que los invitados no les estorbe. Sí, por favor, sí, gracias, te quiero. Gracias. Ay, Dios mío. Marcos. Abuelo. ¿Qué pasó? Abuelo, Diego me engañó. Se llevó el coche de Rolando. Íbamos a ir los dos por el juez y se fue sin mí. Le quiero arruinar la boda a mi mamá, abuelo. No lo puedo creer, hombre. Se fue rapidísimo, traté de alcanzarlo, pero imposible. Él apenas sabe manejar, abuelo, y se choca. ¿Qué tiene en la cabeza ese muchacho, hombre? A ver, ten las llaves. Ve en el camioncito a buscar a Diego, ¿sí? Yo me quedo aquí a ver si aparece. Gracias. ¿Podemos hablar un ratito? Oh, híjole, ahorita estoy bien retrasada, de verdad, no tengo tiempo. Yo sé, pero es que no sabes las ganas que tengo de abrazar. Mira, Rosa, perdón. Yo, la verdad, también estoy muy emocionada de verte otra vez después de tanto tiempo, pero es que, de verdad, ando retrasada y me tengo que concentrar y no puedo tener otra cosa en la cabeza. Pero es que han sido tantos años, tantos. Ay, hermana, antes de que te vayas, déjame tu teléfono. Tenemos un montón de cosas que hablar. Sí, está bien, pero ahorita ya no me quites el tiempo, ¿sí? No tengo tiempo para las ocurrencias de este escuincle. Me caso en una hora. Ya sé. Mira, Emiliano ya fue tras él. No te preocupes, respira. A Diego, déjamelo a mí. Yo me encargo. Te juro que no le van a quedar ganas de seguir interfiriendo en nuestros planes cuando yo termine con él. ¿Y qué vas a hacer? Ponerle un alto, de una vez por todas. Olvida lo que Renata te dijo sobre su sexualidad. Son solo sospechas. Además, si lo amenazamos con eso y Diego se siente ofendido, puede ser peor. ¿Ya viste lo delicadito que es? Rolo, darling, ni tú ni yo tenemos por qué meter las manos en realidad. Tú solo... Déjamelo a mí. Tú, concéntrate en bajar guapísimo a tu boda. Todo va a salir muy bien. ¡Ya llegó mi mami! ¡Se está poniendo su vestida de novia! ¿Cómo que ya llegó? ¿Salió de la casa? ¿Por qué te ríes o sí? Susi, espérate, ven. Mira, ven. Te tengo que contar algo, Susi, mi amor. Es que, ¿sabes qué? Si interrumpes ahorita a tu mami, no va a estar lista a tiempo para casarse con tu padrino. ¿Ah? Es pintura, mi amor. Es sangre. Es que me mordí los labios sin querer. Voy a lavarme. Sí, suerte con eso. Ay, se mordió muy fuerte. Pobrecito, ¿verdad? Es que está muy nervioso, corazón. ¿Dónde dejaste tu chamarra? No sé. La chamarra ahí estaba... ¿En dónde? A ver, haz memoria. En el... changarro de don Vicente.
Voy a buscarla. Pues vamos, te acompaño. No, pero ¿para qué me vas a acompañar? Yo voy por ella. ¿Para de irme a la tintorería? No, yo a ver, ya sé. Yo te acompaño, así compro las verduras de mañana y ya. Adiós. Pero... sí. Babe, hello. Hello. My God, you look amazing. ¡Ya sé! Madre, ¿te gusta? Wow, sí, me encanta el outfit. ¡Qué bárbara! Gracias, baby. Tú también tienes espectacular. Ay, no, wow. Thank you, my darling. Renis, te ves guapísima y todo, pero te tengo que confesar algo. ¿Qué? Estoy muy agobiada. ¿Por qué? Dieguito está decidido a boicotear la boda de nuestra querida Paula y eso no lo podemos permitir. No, obviamente no. Dime qué hago y yo te ayudo. Eso es justo lo que quería escuchar. Señor, señor, buen día. Soy Diego, el hijo de la señora Paula Lugo. Mucho gusto. Mucho gusto. Iba a venir mi hermano Emiliano, pero no estaba listo. De hecho, ya estamos algo tarde. Sí, por favor, suba de este lado. Vamos a llegar rápido. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, Piojo? ¿Qué haces aquí? Esto me la pagas, Piojo. Bro, ¿qué haces? Yo me voy a llevar al juez. ¡Que no! Oiga, ¿qué está pasando? No entiendo. Nada que entender. Yo lo voy a llevar. Sí, discúlpeme mucho. No le haga caso, ¿ok? Aquí vamos a llegar más rápido. ¡Ya! ¡Piojo, ya! ¡Párale! Entiéndelo. ¿Sí? No lo lograste. Ni modo, no lo lograste. Por favor, muchachos. ¿Se va a casar con Rolando, te guste o no? Pónganse de acuerdo. Perdóneme, de verdad, una disculpa. Acompáñeme, de este lado está el food truck. Rafael, Pepe perdió su chamarra en la verdulería, pero en cuanto la encuentre, va a encontrar la nota. ¿Escuchaste lo que dije? Va a encontrar la nota en cualquier momento. Sí, ya te escuché. Ahora déjame solo, que estoy ensayando. ¿Ensayando qué? ¿De qué hablas? Ensayando cómo le voy a decir a mi hermano que el hijo que está esperando es mío. Gracias. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Cómo no me acordé que estás, Yolanda? Aquí en la cocina. Te hubiera llamado. Pues si yo te dije que estaba incómodo estando aquí. Pepe. Estás bellísima. ¿Qué onda, Piojo? Me prometiste que te ibas a cambiar. Ándale, ponte el traje que ya va a empezar la boda. Bueno. Ups. Se rompió. ¿Qué estás haciendo, Diego? ¡Ay, me dan ganas de...! ¿Por qué? ¿Por qué, Piojo? ¿Por qué te empeñas en arruinarle un día tan importante a mi mamá? Estoy tratando de salvarla de que cometa el peor error de su vida. ¡Nadie te lo pidió! ¡Nadie! Mi mamá sabe lo que hace y Rolando ha sido como un papá para nosotros. ¿Cuál es tu problema, Piojo? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Emiliano? Mi mamá no ama a Rolando. Está enamorada de Pepe. ¡Ya! ¡Deja de alucinar! ¡Te equivocas! ¡Date cuenta! A ver, el único que no se da cuenta de nada aquí eres tú. Mi mamá lo necesita, ¿sí? Deja tu teatrito para otro día y vamos a celebrar con ella en buena hora. ¿Celebrar qué? ¿Que mi mamá se casa sin amor? ¿Que tú mañana te largas con Renata a Europa y me dejas solo en esta casa? No me sorprende nada que la defiendas. Si están haciendo exactamente lo mismo. Tú sabes perfectamente que estás enamorado de Lucía. Y aún así, te vas a ir con Renata. Son igualitos. Mi mamá y tú son unos malditos cobardes. Pepe, ¿qué estás haciendo aquí? Es que se me olvidó mi chamarra en el camión de las tortas y mi celular está ahí. Perdón, de verdad. Yo no pensaba encontrarme contigo, Paula. Discúlpame. Hijo, mejor vamos a buscar tu chamarra y con permiso, Ed. Muchas felicidades. No. Espérate. Espera. Pepe, voy camino al altar a solo unos minutos de casarme.
me encuentro contigo. Aquí, como si fuera... una señal. Sí. Sí, es el momento. Paula, la gente espera, ¿sí? Pepe, solo viniste a buscar tu chamarra o es un pretexto porque necesitas decirme algo más.